Hay algunos gorilas levantando pesas en el gimnasio. Después entran tres gorilas más y comienzan a correr. Ahora tenemos 17 gorilas en el gimnasio. ¿Cuántos gorilas están levantando pesas? Estos son los gorilas que estaban en el gimnasio desde el principio levantando pesas. Aquí tengo este diagrama. ¿Cuántos cuadrados tenemos? Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cuadrados. ¿Qué son los gorilas que hay ahorita en el gimnasio? Tres gorilas entraron y comenzaron a correr. Quizá estos tres son los gorilas que entraron después. Así que ¿cuántos había antes? Pues todos los cuadros que no rellené. La respuesta es 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Así que había 14 gorilas levantando pesas en el gimnasio. Aquí están los 3 que entraron después, que comenzaron a correr, lo que nos da un total de 17 cuadros. Nuestra respuesta es 14. Hay otras formas de resolver esto. Por ejemplo, tenemos un número de gorilas que ya se encuentran en el gimnasio. Es nuestra interrogante más tres gorilas que entran después y ahora serán 17 gorilas. Así que podemos decir que algo más 3 nos da 17. Otra forma sería 17 menos 3 que entraron después nos va a dar la cantidad de gorilas que estaban desde el principio, que es igual a nuestro interrogante. De cualquier manera, nos va a dar 14. 17 menos 3. 17 son una decena y 7 unidades. Menos 3 unidades. 7 menos 3 es 4. Así que 17 menos 3 es 14. Resolvamos otro problema como los que se encuentran en Khan Academy. Y es bueno saber... ¿Qué es lo que preguntan? Compré una bolsa con 13 chocolates. Mi hermana se comió varios de ellos y solo me quedaron 8 chocolates. ¿Cuántos chocolates comió mi hermana? Aquí está la cantidad de chocolates. Todavía no sé cuánto se comió. ¿Cuáles opciones te pueden ayudar a resolver el problema? Elige todas las que apliquen. Y aquí están las opciones. Entonces, anotemos los datos. Tenía una bolsa con 13 chocolates. Mi hermana comió algunos. No sé cuántos comió, este es mi interrogante. Y me quedaron 8 chocolates. 13 menos algo me da 8. O podemos verlo como que queremos resolver la interrogante. Quizás algunos de ustedes ya encontraron que 13 menos 5 da 8. Y que la interrogante es igual a 5. O podemos decir que 13 menos 8. Es igual a nuestro interrogante. También podemos decir que me quedé con 8 chocolates. Mi hermana comió algunos. Aquí sumo mi interrogante, que es lo que tengo más lo que se comió mi hermana. Y tendré la cantidad de chocolates que tenía al inicio. Igual a 13. De cualquier manera, encontraremos que nuestro interrogante será igual a 5. Nos preguntan cuáles de estas opciones te pueden ayudar a resolver el problema. Si sabemos que la interrogante es 5 y sabemos que 13 menos 5 nos da 8, reemplazaremos esto con 5. 13 menos 5 es igual a 8. Este es un enunciado verdadero. Esta segunda opción sí me sirve. Comencé con 13 chocolates, mi hermana comió 5 y me quedaron 8 chocolates. Y aquí, 13 menos 8 es igual a 5. Aquí no tienen esta opción. Y ahora, 8 más 5 es igual a 13. Esta sí lo tenemos y sí si nos es útil. 8 es lo que tengo. 5 son los que se comió mi hermana y 13 son los que tenía al principio. 13 más 5 es igual a 18. Este no me sirve, pues no tiene que ver con mi problema. No es que mi hermana consiguiera 5 chocolates y me los agregara a los 13 que ella tenía y me quedaran 18 chocolates. Solo tengo 8 chocolates porque ella se comió 5 de los 13 que tenía.